great are you, Lord. How great is your mercy. How great are the things that you have done for me. Por abrirnos las puertas de su hogar para recibir al programa El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de las cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. Usted sabe que Radio Tepeaca, pues, es una empresa bien establecida, legalmente constituida, y que tiene un alcance de más de 40 municipios de todos los que están alrededor de Tepeaca. Usted puede escuchar la señal a través de Radio FM en el 89.9 de su radio, de su receptor de FM, y escucha desde Nopalucan hasta Mosoc, y desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Tepeji de Rodríguez, pasando por Mosoc de Mota, Nopalucan, Tepeji, todos esos municipios que están en ese cuadrante que le acabo de describir son alcanzados por la señal de FM de radiotepeaca.com. Eso exclusivamente hablando de lo que es la señal de radio, sí, con 2000 watts de potencia en antena. Y pero ok, obviamente aparte de la radio, que es una maravilla que pueda llegar a tantos lugares a través del internet, seguramente usted nos está mirando, escuchando, siguiendo, porque pues obviamente Radio Tepeaca está haciendo radio por internet, pero no es cualquier radio. La verdad es que Radio Tepeaca no es algo que alguien se le ocurrió nada más. O sea, está perfectamente bien planeada y perfectamente bien diseñada, con 24 horas diarias de programación, con contenido. Como el Facebook Live, que seguramente en este momento nos está mirando, o también a través del YouTube, o el Twitter, el Instagram, TikTok, y en fin, todas las redes sociales que existen ahorita, o las más de mayor alcance. Y en esas redes sociales está también radiotepeaca.com. Su servidor, Antonio Gómez, pastor de Amistad de Tepeaca, aquí en la ciudad de Tepeaca, la intemporal Tepeaca, como le ha llamado el cronista de la ciudad, el licenciado Francisco Jiménez Villa. Y bueno, hoy estamos aquí en este día 20 de septiembre, se nos está yendo. Veía hace un momento en la página de Radio Tepeaca que le quedan al año 102 días. Hágame usted favor, ya apenas habíamos empezado también tan bonito ahí en enero. No, ya nomás nos faltan 102 días, o sea, entre mañana y pasado ya después 100 días, y de ahí cuenta regresiva. ¿Y cómo va uno a adelgazar así? Oiga usted, ¿qué chiles en nogada? ¿Qué hora ya vienen pan de muerto? No, Navidad, Candelaria, febrero, 14 de febrero, bueno, todo ese rollo, pero qué padre, ¿no? Estamos vivos. Yo creo que eso es lo que hay que celebrar realmente. Veía en las redes sociales a una persona que pues celebró, dice que gracias por esta celebración, porque dice celebro la vida. Y sí, sí tiene muchas, una muy fuerte razón para estar triste, pero ella, yo admiro esto de Gaby Sánchez Nambu, que dice estoy celebrando la vida, y esa es la actitud realmente. Una felicitación también a Gaby por tu cumpleaños, que la hayas pasado padrísimo y que la sigas pasando. En mi caso personal, yo nunca dejo de celebrar mi cumpleaños. Para mí, mi cumpleaños es todo el año. No le voy a decir ahorita cuándo cumplo años, ¿verdad? Pero para mí, una vez que cae el día, ya de ahí en adelante, todo el año, para mí es una celebración de vida, completamente. No, es más, ni siquiera tomo en cuenta cuántos, ¿no? Sino, hay gente que carga la edad y se le echa encima, y a veces le pesa mucho, la verdad. Platicaba con una persona la semana pasada y le decía yo que es curioso porque en nuestro idioma, en español, nos preguntamos ¿cuántos años tienes?
Y en inglés no preguntan así, en inglés le preguntan a uno qué tan viejo eres, ¿no? Y cuando en algún momento dinero, tengo un reloj, tengo un celular, pero los años no los tengo. Solucionamos las cosas, nada más nos deterioramos la salud por estar preocupados en lugar de ocuparnos. Cuando uno se ocupa, de verdad. Tamales, ¿no? De rajas de mole, de dulce. ¿De qué se trata? ¿Por qué tanto grito? ¿Por qué tanto alboroto? Y lo primero que tenemos que hacer después de ver, bueno, ya lo identificaste y bueno, tienes solución. Porque si tienes solución, no te preocupes, ocúpate en la solución, ocúpate en la resolución de ese problema. Si no tienes solución, bueno, ¿de qué te preocupas? No se va a resolver jamás, ya no tienes solución esto. Entonces, eso es una forma de empezar a hacer, le llamo yo, un triaje de problemas. ¿Qué es un triaje? Bueno, un triage. Bueno, el triage es cuando hay una situación de emergencia, por ejemplo, y usted llega a una clínica del Seguro Social o llegan una gente de primeros auxilios, Cruz Roja o cuerpos de seguridad de médica, etcétera, y hacen una selección o una discriminación en el buen sentido de quiénes o qué personas necesitan atención inmediata y cuáles se pueden ir postergando. Por eso es que muchas personas cuando llegan al Seguro Social, a la clínica y quieren que se les atienda, hay veces que pasan horas y horas y horas y ellos siguen allí sentados, espere y espere y espere que alguien les atienda, porque llegó gente, seguramente después de usted, pero que si no la atienden en ese momento, lo más probable es que mueran o empeoren mortalmente. Entonces, si usted aguanta un poquito más la diarrea que lleva, pues lo van a tener ahí, espere y espere y espere. Con tal y en una de esas, hasta se le pasa la diarrea. La solución, etcétera, o encontremos el hilo, ¿no? Del por qué comenzó todo, pero. De la palabra de Dios cuando yo he hecho de que todo lo que está en la Biblia, todas esas palabras que tienen miles de años allí, eran algo vivo, algo nuevo para mí y algo real, funcional. O sea, no es palabra muerta, no es archivo muerto, ya de ahí guárdalo, ya ahí tíralo, pone un candado y porque nunca lo vas a usar. No, era todo lo contrario. Todo lo que yo encontraba lo aplicaba.
funcione hoy en día de una manera tan efectiva es realmente algo digno de estudiarse. Y bueno, lo quiero leer aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22, porque a partir de estos versículos, Dios, y en este caso el apóstol Pablo, nos empieza a hablar de las relaciones interpersonales, pero empezando desde uno mismo. Muchas veces uno quiere que los demás cambien, ¿no? Y a veces, yo le digo esto, yo era una de esas personas, ¿no? Que todo el mundo tenía la culpa menos yo. Y un día me di cuenta que no era cierto, ¿no? Que yo era, si no era el problema, pues era una gran parte del problema y de la solución. Y bueno, entonces, ¿qué había que hacer? Y empecé a entender esta parte que es el capítulo 4, 22 de Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, cómo vivíamos antes de tener a Jesucristo en el corazón, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese qué palabras, tenemos que analizarlo, tenemos que hablarlo así como que, como si fuéramos a comer mojarra frita, así, quitar parte por parte, porque es digna de... de vivir. Entonces, Pablo, lo primero que nos está diciendo aquí es que hubo o hay en nosotros, quienes tratamos de salir adelante cada día de una manera mejor, tratamos, no estamos ya, no digo que ya lo hicimos, estamos tratando continuamente. Dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, todos tenemos un pasado. Yo tengo un pasado, no me enorgullece, pero es mi pasado. No estoy así con ganas de gritarlo a los cuatro vientos, pero es mi pasado. Y obviamente poca gente conoce mi pasado y cuando ha habido necesidad lo cuento, lo platico, ¿no? De cómo fui, porque obviamente cuando usted ve mi vida dice, ay no hombre, pues qué barra, no, espérese, pero esto tiene 35 años, pues ha sido un proceso. Pero de ese pasado, me dice Pablo, en cuanto a ese del viejo hombre. Ahora, aquí debemos poner dice algo, pues, y en este sentido dice, despójense del viejo hombre, o sea, despójate, como te despojas de tu ropa cuando vas a bañarte o ya te vas a meter a la cama, te quitas toda la ropa, te pones tu pijama, por ejemplo, digo, los que la usan, o si no, simplemente te despojas de la ropa. Entonces, aquí nos está diciendo, despójate del viejo hombre, y hay quienes luchan con el viejo hombre, pero luchan con ganas de no quitárselo, con ganas de que ahí se quede, le pegan con ganas de que la lucha y la refriega pues mejor se afiance. No, aquí nos está diciendo, despójate, suéltalo, simplemente suéltalo, déjalo ir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado. Y un aire viciado, en un aire viciado, en un ambiente viciado, en algo que está viciado, ya es difícil distinguir, ¿sí? Cuando el aire está enrarecido, los sentidos se adormecen. Y en este sentido, en este caso, dice que nos debemos despojar de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Hay deseos buenos? Claro que sí. ¿Hay deseos engañosos? Creemos que serían para nuestro beneficio, pero que la palabra de Dios realmente no nos está aprobando, no nos avala, no nos respalda. Imagínense ir a la batalla. Un oficial, de un comandante, de un capitán, o sea, es muy difícil llegar así nada más, porque bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues no sé, yo nomás venga a pelear. ¿Y cómo? ¿Qué estrategia? ¿Qué herramientas? ¿Qué materiales? ¿Qué armas? O sea, ¿qué vas a hacer? No, pues no sé, nomás vengo a pelear. No se puede así, no hay éxito garantizado. Y aquí dice que nos debemos despojar de los deseos engañosos.
¿Usted ha oído a personas que dicen, ah, es que si yo tuviera esa chava, no, hombre, yo sería feliz? Mentira, que luego la tienen y siguen siendo igual de infelices. No es cierto. Si yo tuviera ese coche, y no es cierto, no te hace tener. El tener no te va a hacer feliz. Te va a dejar alegre un rato. Claro que sí. Digo, uno se pone contento. La Biblia dice que el deseo cumplido es alegría. Causa alegría. Sí, pero te acostumbras, o sea, al rato ya ese coche que tú querías y que obtuviste ya pasó de moda, ya te gusta otro color, te gusta otro modelo y entonces cambias tú, cambian los gustos y lo que se supone que era tu alegría, ahora ya no, ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque son deseos engañosos. Eso no es lo que nos va a dar felicidad. Y vea lo que dice a continuación, renuévense en el espíritu de su mente, en la raíz, en lo esencial de su mente. Allí es donde tenemos que renovarnos. ¿Y cómo nos renovamos? Obviamente sacando lo viejo. Así es como nos renovamos. Una casa renovada. Y esto es algo que tenemos que poner atención. Una casa renovada es la misma casa, la misma estructura, los mismos cimientos, las mismas paredes, pero vamos a hacer algo nuevo. Se pueden añadir paredes, claro que sí, se puede añadir un ventanal, claro, o sea, todo se puede hacer renovándolo allí. Y dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y entonces, una renovación, uno saca lo viejo, uno saca lo que no es necesario. ¿Cuántas veces? Y ya no se. En un año ya, sáquelo. Para meter lo nuevo, y esa es una de las garantías que nos da el Señor. Y meterán lo nuevo. Vamos a ir a un corte, amigos. En este 20 de septiembre. O sea, así se antoja andar en playera allá afuera. Y la mascarilla y todo ese rollo. Bueno. Pintura Salvamex de Peaca. Pintura Salvamex de Peaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B. A media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pintura Salvamex. Salvamex de Peaca. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pintura Salvamex. Pintura Salvamex. Pasión por servirte, pasión por el color. RadioTepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. RadioTepeaca.com. Thank you.
Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Ixtotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Pues amigas y amigos, ya regresamos a este su programa, El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla. Y yo quiero agradecerle en primer lugar por estar con nosotros, acompañándonos en esta mañana. Gracias por compartir con en sus redes y reenviar este contenido. Gracias. Seguramente a alguien le va a hacer falta, alguien le necesita un empujoncito así como este para seguir adelante en esta vida. Le quiero invitar a través de este medio que nos visite en Amistad de Tepeaca. Si usted le gusta alabar a Dios, si usted le gusta recibir palabra fresca de parte del Espíritu Santo, venga a Amistad de Tepeaca, 2 Norte 302, aquí en Tepeaca, Puebla, cuadra y media del Seguro Social, cuadra y media de la clínica de Estamos para servirle, 2 Norte 302, aquí en Tepeaca, Puebla. Yo le digo que es el centro, pero cuando me escucha gente de aquí de Tepeaca, dice, no es el centro. Bueno, entonces, ¿cómo es? Para mí el centro en Puebla, por ejemplo, pues el primer cuadro tiene como 20 calles al norte, al sur, al este y al oeste. Y en este caso, por ejemplo, aquí en Tepeaca, me dicen, es que es el barrio de Santa Cruz Temilco. Y cuando me dicen eso, digo, ay, se me hace así como que está re lejos. No, unas cuantas calles, realmente unas cuantas cuadras del Zócalo hacia allá. ¿Qué podrán ser? ¿Como cuántas? A ver, déjenme, 6 calles. Domingos a las 10 de la mañana. Obviamente estamos guardando la sana distancia, observando todas las medidas de sanitización, todo eso. Le esperamos que nos visite con todo gusto. Bien. Pues vamos a cantar una canción. Esto te lo pido, quiero verte y contemplar tu santidad, el resplandor de tu gloria. Y mientras te cantamos, haz algo aquí en la tierra, Señor. Y yo te quiero decir, si tienes algún enfermo, en serio, si tienes algún enfermo en casa, llévale este video, llévale la programación del Taller del Alfarero, o visítanos también en las redes sociales, en Amistad de Tepeaca. Y muestra los videos. De verdad que hay gente que sana. Ha habido gente
mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, te pido y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Qué rico, de verdad qué rico es alabar a Dios. No sé usted, a mí me fascina, me encanta alabar, cantarle. Ya sé, porque canto feo, pero usted no, nunca me ha dicho nada. Dios nunca se ha quejado de que yo cante feo, así que yo le sigo cantando. Bien, le estaba diciendo de que tenemos, cómo debemos, qué debemos hacer para tener una buena relación con nuestro prójimo. Y viene en el versículo 25, estoy leyendo Efesios capítulo 4, en el versículo 24, decía, nos quedamos ahí, dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que ya empezar a hacer, si queremos vivir una vida ya más apegada a lo que Dios pide, es una vida en justicia y santidad de la verdad. O sea, que la verdad sea algo, no que se suelta así nada más, ay, porque sí, ya, no, o sea, con cuidado. ¿Y cómo? Bueno, dice el versículo 25, por lo cual, o sea, por esta razón, desechen la mentira, desechando la mentira. Y de verdad, si algo hace daño en cualquier situación, en cualquier relación, en cualquier ámbito de la vida, llámese familiar, médico, político, lo que hace daño es la mentira. Y dice aquí, desechen, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Sí, es cierto, duele la verdad, a veces se siente, duele, ¿verdad? Nos dicen por ahí que la verdad no peca, pero incomoda, así dicen, ¿verdad? Nos han enseñado así también, y es cierto, la verdad no peca, pero incomoda. Y bueno, le platicaba con Chuy antes de estar en el aire, le decía yo que había un amigo que me decía, ¿te digo la verdad o seguimos siendo cuates? Porque sí es cierto, muchas veces la verdad que nos pueden decir duele. Duele y duele mucho, y entonces uno tiene o lo asimila y lo acepta o se enoja y bueno, hace uno cosa y media. Bueno, dice aquí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No hay un lugar donde estemos desconectados, todos somos miembros unos de otros. Por eso es que debemos ser veraces, decir la verdad. Total, duele, sí. A lo mejor trae consecuencias, sí, también es cierto. Pero si he aprendido algo a través de mi vida con esta cuestión de la verdad, es que dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Y la verdad siempre va a honrar a Dios. Así que cuando usted y yo decimos la verdad, estamos honrando a Dios. Y cuando honramos a Dios,
lo que está pasando en nuestras vidas es que Él va a ver la forma de protegernos o de no salir tan afectados, de salir lo mejor librados posible. Y le digo, en verdad yo he visto esto en mi vida, en la vida de compañeros, de amigos, etcétera, que así sucede. Cuando dicen la verdad, por fuerte, por dura, por drástica, por terrible que sea, como que Dios les echa una mano, por el simple hecho de honrar a Dios, nada más por eso. Si iba a ser algo horrible, pues ya no es tanto. Si no iba a haber soluciones, pues Dios provee alguna, porque Dios honra a los que le honran. Por eso es que aquí nos pide que hablemos la verdad cada uno con el otro. El versículo 26 siempre me fascinó. Dice: airaos, pero no pequéis. O sea, casi así de enojaos, pero no la reguéis, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Y alguien me decía en algún momento: no te puedes enojar porque eres cristiano. ¿Y dónde dice que no puedo enojarme? A ver, ¿dónde dice? La Biblia no dice que no me puedo enojar. Es más, aquí hasta me dice: enójate, pero no peques. Y eso, híjole, no es fácil. Normalmente cuando nos enojamos, pecamos, la regamos. Por eso es la recomendación, ¿no? Enójate, pero no peques. Enójate, contrólate. Y créame que esta área, sobre todo que le estoy aquí diciendo, airaos, pero no pequéis, es una de las que a mí, híjole, no, me cuestan muchísimo trabajo. O sea, yo creo que los últimos 5 años Dios ha trabajado en esta área en mi vida tremendamente. Ok, ya te enojaste porque dicen por ahí que eres de mecha corta. Y yo digo que yo no, yo soy como de contacto, ¿no? Porque ni mecha traigo. Pero dice, pero no peques. ¿Y de qué se trata? No soy perfecto, nadie lo es. Algunos batallan más con otras áreas en las que nosotros ya no batallamos, ya las vencimos. Pero hay áreas que nosotros tenemos y que otros probablemente las vencieron hace 50 años que nosotros todavía estamos batallando con eso. Entonces, cada quien tiene que ver, dirían por allí, de qué pata cojea, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis. Y luego dice, juntito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto es muy importante. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, que ya te enojaste, no peques. Y si ya te enojaste, ya lo reconociste, ok, ahora no te vayas, por decirlo así, no te vayas a dormir enojado. Ya sea contigo mismo, porque salió mal, tomas una mala decisión, las cosas se salieron de control y todo se fue al caño, y estás enojado contigo mismo, no te vayas a la cama enojado. Y no te vayas enojado a la cama con tu cónyuge, ¿sí? Mi pastor nos enseñaba, si ya se enojaron, más vale que te vayas a dormir al sofá. Y dice yo, ay, no, pero ¿cómo? Y sí. Y no, le digo que no, claro que sí. Digo, tendría yo, ¿qué? 3-4 meses de haber conocido a Cristo. Y pues ya, ¿sabe usted? Las broncas en la casa estaban de a peso. Y pues a dormirse al sofá. Y obviamente, pues sale mi esposo, ¿qué? ¿No te vas a venir a dormir a la cama? No, estoy enojado. ¿Y qué hicimos? Pues arreglar la situación, porque no es que estuviste mal acá, pero tú ya sabes, ¿no? Pero a final de cuentas, no se ponía el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Ya llegamos, ok, sale, bueno, ya de aquí para acá tienes razón, yo la regué, el 98% fui yo, pero el 2% no te hagas también, a ti te tocó. Y sí, cierto, bueno, sale, ya, todos contentos y a dormir. Qué bonito es dormir así, ¿verdad? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Luego el 27 dice, ni le des lugar al diablo. Si tú te das cuenta, el enojarte y pecar, el quedarte enojado, eso le da lugar al diablo en tu vida. Y te voy a decir cómo. ¿Cuántas veces fuimos protagonistas como hijos, como niños, de el famoso dile a tu papá que ya está el desayuno? Y ahí vas. Papá, ¿qué dice mi mamá? Que ya está el desayuno. Dile a tu mamá que ya voy. Y ahí vas de regreso. Y apareces para el pelotita de ping-pong, ¿no? O sea, sí, pues dile que se apure. ¿Qué dice mi mamá? Que te apures. Dile que ya estoy, que no me esté molestando. Dice que no lo estoy. Dile. Y no, tú de veras se agarran así cachetadas con raqueta de madera. Pareces pelota de ping-pong como niño. Y ya está metido el diablo ahí.
Ya le diste lugar. ¿Por qué? Porque el niño ya está viendo. Ah, o sea, también así se vale. Oh, se valen patadas bajo de la mesa, golpes bajos. Ay, qué bárbaro. Y lo está aprendiendo. No necesitas meterlo a la escuela, a una escuela de cómo pelearte con tu esposa. Lo está viviendo, lo está aprendiendo. Y allí empieza a meter la cola el diablo. Estás enojado, no te arreglaste, no pusiste en orden las cosas con tu esposa anoche, sales hoy enojado. ¿Tú sabes cuántas trampas le tendió el diablo a tu esposa allí en tu casa? Digo, no es por nada, pero no nada más a los hombres nos dan tentaciones, también a las señoras les dan tentaciones y se las ponen en la puerta de su casa, tú tienes que salir a buscarlas, ellas les llegan. Sí, me explico. Entonces eso, todo eso implica darle lugar al diablo. Por eso es que Dios nos previene, no hagas así las cosas. Entonces, si yo te recomiendo, si hoy o ayer o antier o todo, llevas 3 semanas enojado, ¿cómo me ha tocado eso en consejería? No, es que tiene 3 meses que no le hablo a mi papá. ¿Qué? O sea, ¿cómo que tienes 3 meses que no le hablas a tu papá? ¿Por qué? No, pues estamos enojados. ¿Y él te habla? No, tampoco. O sea, ¿cómo? No, eso está mal. Ahí hay un conflicto horrible que tienen que solucionar. Yo te propongo, te sugiero que si eso ha estado pasando en tu vida, lo soluciones. Tú vayas con ella o con él y le digas, oye, bueno, ya estuvo, ya de relajo, ya de trompa, ya estuvo bueno, tanto taco, ¿no? Vamos a poner las cosas en orden. A ver, ¿cuál fue el problema? ¿No? Y pongan, si lo necesitan poner por escrito, escríbanlo. Bueno, ¿cuál fue el problema? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué dejamos de hablarnos? ¿O por qué nos peleamos? ¿Cuál fue el problema? El problema es esto, ok. ¿Eso es real o no es real? ¿Hubo testigos o no? Si no, no se trata de hacer un chisme, se trata de solucionar las cosas. Y sobre todo de manera personal, esto fue así, 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 así. Y también entender que ambas personas son susceptibles de fallar. Sí, nadie es infalible, nadie, nadie, nadie. No hay un ser humano que sea infalible sobre la tierra. Por eso que luego cuando llega gente y en la congregación me dice, ay, no, es que aquí se siente tan padre. Espérate, es que no nos conoces, más que nos conozcas vas a ver que no es tan padre, porque no somos perfectos. Sí, es un lugar bonito, la verdad, sí, a mí me encanta llegar a la congregación, platicar con la gente, estar con ellos, trabajar con ellos. Tenemos un jardín padrísimo que agarramos de estacionamiento y no sé, cada mes, sobre todo en estos tiempos de aguas, todos llegamos, cortamos el pasto, sacamos hierba, acarreamos, quitamos, ponemos, hacemos. Y es padre ese trabajo comunitario entre nosotros, está bien. Cuando vamos a ayudar a otras personas, les llevamos despensas, los visitamos en sus hogares, oramos por ellos todas las noches en conjunto, hacemos una reunión virtual con algunas personas de la congregación, nos ponemos a orar por las necesidades de la congregación o personas de la congregación o personas que ni nos conocen. Hay personas de la congregación que nos dicen, pueden orar por el hijo de mi amiga porque resultó positivo de COVID, mi amiga está desesperada, no sabe qué hacer. También vamos, empezamos a orar por ellos, no los conocemos. Y es curioso, pero la mayoría de ellos salen adelante, normalmente, el 99%, 98% salen adelante. Y eso es padre, y a todos nos gusta estar orando, intercediendo. Obviamente hay casos que pues ya no. Dios dijo no, y bueno, pues contra la voluntad de Dios, ¿quién puede hacer algo? Entonces, me encanta la congregación, es bonita, es hermosa, claro que sí. Pero yo entiendo, todos estamos en un proceso. Nadie allí es producto terminado. Sin embargo, todos procuramos hacer lo que hemos estado viendo en este momento, en estos versículos, aplicando estos principios que nos establece la palabra. Dice, el que robaba o el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, yo quiero que vea usted un poquito, que se sitúe en el contexto de esta carta. La carta no fue escrita para gente que no conocía a Dios. La carta no fue escrita para gente que no conocía de Jesucristo. Al contrario, fue para gente que ya había creído, que ya se estaba congregando ahí en las congregaciones en Éfeso. Y a esos Pablo les está diciendo, el que hurtaba ya no hurte. O sea, ya cámbiale de oficio, compadre, ¿sí? O sea, eres cristiano, está bien, ya no robes.
sino trabaja con tus manos, haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y fíjese, qué curioso, este es el corazón del cristianismo, tener que compartir con otros, que compartir con otros. Sí, mire, yo sé que a veces le han de molestar a usted los chavos estos que se paran en las esquinas a limpiar parabrisas. Comparta lo que Dios le ha dado. Es más, no le quiere dar una moneda, dele una torta. O sea, cómprele una semita a Dani, órale, te comparto mi semita. O sea, me explico, no siempre es así. O sea, tenemos que aprender a ser compartidos. Ahora, no, porque eso fomenta el desempleo, el subempleo y todo lo demás. Ok, busque la forma de compartir con otros lo que Dios le ha dado. De verdad lo va a sentir, Dios le va a bendecir. La Biblia dice que a Dios el que le da al pobre le presta a Dios. Y Dios siempre paga, y no paga lo que le prestamos, paga siempre con muy buenos intereses. Yo le animo a que haga eso. ¿Quiere llevarse bien en su hogar? No se enoje, o enójese pero no peque, enójese pero no hable feo, no grite, no golpee, sobre todo, no, qué horror, no debe golpear. Olvide, descarte los golpes de su vida, eso no debe ser. Busque a Dios siempre, porque eso le va a traer paz. Y sobre todo, si algo le puedo decir es, cante alabanzas. Enciérrese un rato. Si está enojado, enciérrese. Así, o sálgase a caminar. Simplemente despeje. Ahora sí, como decíamos en el barrio, enfríate, carnal. O sea, enfríate tantito porque estás, si te prendiste. Entonces enfríate, serena tu mente, ponte a cantarle un ratito a Dios y vas a empezar a encontrar soluciones. Y hablando de cantarle a Dios, te quiero cantar una canción para despedirnos, la canción del tema de El Taller del Alfarero. Solamente que escuchamos en la rúbrica es de un disco que se llama Revival in Belfast. Y yo hice una traducción libre, traté de que fuera lo más apegado al original. Y bueno, vamos a escucharla. Va. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu gracia, grandes son las cosas que has hecho por mí, cuán grande es tu amor. Misericordia, mi corazón canta por ti, cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor, más alto que los cielos. Tu fiel corazón pagó el precio por mí. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu gracia, grandes son las cosas que has hecho por mí, cuán grande es tu amor, tu misericordia, mi corazón canta por ti, cuán grande eres tú. Cuán grande es tu amor, más alto que los cielos. Tu fiel corazón pagó el precio por
por mí. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu gracia. Mi corazón canta por ti, cuán grande eres tú. Gracias, Señor. Cuán grande eres tú, de verdad. Pues yo te quiero invitar a que abras tu corazón al Rey y lo invites. Le digas: Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Creo que moriste en la cruz del Calvario para perdonarme todos mis pecados. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Yo recibo tu perdón, tu amor y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, amigos. Gracias, amigos y amigas. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. A todos los que nos mandaron mensajes, hoy no los pude leer a todos. Gracias. Pero a todos modos, gracias de verdad. Les bendecimos y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente, excelente semana. Toda esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Les amamos.